Hello, hello. Hola, hola. Hello, teacher. Hello, teacher. Hey, how are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening, Bridget. ¿Qué tal estuvieron las vacaciones? Good evening, Rogelio. Hi. Good evening. Good evening, Tania. Hi. How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Bien, gracias. ¿Tuvieron vacaciones? Por cierto, siempre se me olvidó preguntar. Que hay algunas personas que no tuvimos. Pero hay personas que sí tuvieron, lo cual es genial. ¿Salieron o no salieron? ¿Fueron responsables y no salieron? Estoy bromeando. Es bueno también salir a refrescarse un poquito, ¿verdad? Estar encerrados. Pero sin ir a las aglomeraciones de personas. Genial. Correcto. Sí. ¿Y usted cómo le fue? Bien, ya me siento un montón mejor. Ya más desestresada. Sí, eso una, y también que ya no estoy con la tos que sentía que había. Bueno. Necesitaba la vacación. Sí, honestamente sí, sin esforzar la garganta, es bastante difícil cuando uno habla un montón, ya sea si uno es maestro o vendedor o todas estas personas que utilizamos un montón la voz, y no descansar, aunque sea un ratito, es bien difícil recuperarse. Es un desgaste, ¿ver? Sí, así que me cayeron como anillo al dedo estas vacaciones. Sí. Estoy súper bien. El malestar es bien mínimo, como que hubiera, no sé, quizás corrido y solo descansando y ya se me quita, así que gracias. Qué bueno. Sí, y qué bien verlos de nuevo a ustedes. Comentarles que ya casi terminamos, por cierto. Terminamos el otro martes, o sea, de mañana en 8. Y también de que se ha cambiado un poquito lo del examen. Antes, creo que ustedes no estaban, pero antes el examen se resolvía el último día del curso. Hoy se va a resolver un día antes, porque si recuerdan, para el 16 tiene que estar el 80% del curso, incluido el examen de medio curso y el examen final. Así que vamos a resolver el 16, el lunes que viene, el examen final. Por si ustedes quisieran corregir algo del examen, lo pueden hacer. O si aún no han llegado a esa parte, también tengan oportunidad de ver cómo debería de ser el examen. Y el martes 17 haríamos un repaso para que veamos, por ejemplo, algún tema que se haya quedado atrás y que no hayamos podido repasar. ¿De acuerdo? Okay. Chivo, entonces hoy, perfecto, mencionarles que lo que vamos a comenzar hoy es la sección 4, porque antes de vacaciones terminamos la sección 3, que era con los adjetivos. So today we will start with section 4, that is, we will practice vocabulary of clothing items. Hoy lo que vamos a practicar es el vocabulario de la ropa. Por ejemplo, si ustedes ya pasaron a sección 4, lo que vamos a ver ahorita está exactamente al principio de la sección 4. Déjenme compartirles pantalla antes de que continúen. Ahí está. So, what we will do today is that we will practice the clothes vocabulary, because you know it's important to know how to pronounce the words so you communicate efficiently with other people, ¿verdad? Para que es muy importante saber cómo se pronuncian las palabras para que nos podamos comunicar eficientemente con otras personas, ¿sí? Así que vamos a ver rapidito el video, no es muy largo, son solo 2 minutitos. Y luego les voy a explicar las partes importantes, qué es lo que vamos a utilizar nosotros para crear oraciones, para decirle a las otras personas qué es lo que usamos, qué es lo que nos gusta usar. O, por ejemplo, hay en lugares de trabajo que tienen código de vestimenta, que solo de cierta manera uno puede ir vestido y todo eso. Todo eso vamos a ver ahorita. All right?
So, déjenme primero, me avisan si se escucha. Hi, everyone. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, teacher. Sí, sí. Perfecto, gracias por avisarme. Me voy a poner un ratito, voy a desactivar el audio para que escuchemos el video. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Awesome then. So, let's go ahead and bring up the whiteboard. Vamos a sacar la pizarrita. Awesome. So, what we have here is that different clothing items, diferentes tipos, prendas de ropa, ¿verdad? Que en el video decía que se pueden utilizar para el trabajo o para actividades en generales. Ahora, para poder decir que nosotros utilizamos cierta prenda de ropa en español, vamos a poner aquí español. Español. Nosotros utilizamos el verbo usar, ¿verdad? Yo uso pantalón. Yo uso corbata, ¿verdad? El verbo que nosotros utilizamos es usar, valga la redundancia. Estoy intentando usar sinónimo para el mismo verbo, perdón. Ahora, ese verbo también existe en inglés, así, literal, usar. Pero, vamos a poner English acá. La diferencia del verbo use y el verbo wear. El verbo wear es de que wear es usar, pero para ropa, prendas de ropa, zapatos, accesorios, vamos a poner aquí, accesorios, etcétera, ¿verdad? Cuando son cosas que nosotros nos ponemos anillos, nos ponemos relojes, nos ponemos collares, nos ponemos gorras, todo, para todo eso utilizamos el verbo wear. El verbo use
son siempre es también usar, pero se refiere a usar como usar herramientas, cosas que no nos vamos a poner en sí, pero que las vamos a utilizar con nuestras manos. Por ejemplo, el teléfono. Nosotros usamos el teléfono. So I use my phone to make calls. Yo uso mi teléfono para hacer llamadas. Yo uso el martillo para clavar. I use the hammer, right? I use the, what? The scissor. Yo utilizo la tijera. Yo utilizo el lápiz, ¿verdad? Pero son cosas que no nos ponemos, pero que utilizamos con nuestras manos. Entonces podemos decir que son herramientas, teléfonos, etc. Son cosas, ese tipo de usar, ¿sí? Ahora, dicho esto, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner cuál sería la fórmula, the formula we will use to know that we are saying this correctly. Entonces vamos a les voy a poner aquí la fórmula para saber que nosotros estamos diciendo bien la oración. Primero, si ustedes se fijan, antes que nada, es el subject, ¿verdad? Es el sujeto. Puede ser cualquiera. Puede ser I, you, we, they, he, she, it. Puede ser el nombre de alguien, solo que recordemos que si utilizamos el nombre de alguien, entonces el verbo iría en tercera persona. Luego iría el verbo where o where's. La S solo es para tercera persona. Ya vamos a ver un ejemplo con eso. Y luego iría el complemento. The complements. The complements can be anything you want. El complemento, en este caso, va a ser la prenda de ropa. Sí, vamos a poner aquí clothing item. Y eso, clothing item, traducido, es prenda de ropa. Así se dice prenda de ropa en inglés. Clothing item. So, ¿cuál sería entonces una oración? Utilicemos una de las que vimos en el video. Por ejemplo, una oración que Mr. Sainz dio sería I wear shorts at home. Entonces, sería I, que es el sujeto, o sea, yo. I wear, wearing. Shorts at home. Esa es una oración que estaba en el video, ¿verdad? Yo utilizo shorts en casa. ¿Cómo sería esto en tercera persona? Digamos que yo digo que Brigitte usa shorts en casa. No sé si es cierto, pero vamos a decir que sí. Brigitte wears, si se fijan aquí lleva S, porque es tercera persona. Porque aquí es como que yo diga she. Aquí es como que yo diga she. She or Brigitte wears. ¿Qué le gusta utilizar en su casa, Brigitte? Shorts, blusas, camisas, chancletas. Blue jeans y chancletas. Vaya, chido. Ya vamos a ver cómo se dice chancletas. Jeans and sandals. Y se dice, también le dicen flippers, slippers. Vamos a poner. Pero. Skipper. Slipper. Ahorita se la pongo. Sandals. Es, bueno, vamos a poner jeans o chancletas. Chancletas, así se escribe. Guaraches. No sé qué es eso, es lo mismo. Yo solo. Ah, vaya. Pero, ¿cómo se escribe? ¿Con G o con H? Con G, guarache. Guarache, ajá. ¿Sí? Quiero ver. Sí. Ay, chido. Vale, jeans, yo jeans o chanclas. Slippers. Uy, no escribe, espérenme. Esta le dicen a las pantuflas. Ah, las que son pachoncitas. Slippers, me faltó la S. So, Brigitte wears jeans and sandals. Y se me olvidó aquí. At home, en casa, ¿verdad?
En casa a ella le gusta utilizar jeans y jeans o chancletas, no sé cómo le dice usted, Brigitte, o le dice sandalias. Right. Sandalias. Ah, vaya chivo. Ah, pues, o sandalias. Le vamos a poner aquí sandalias también. Sandalias. O sea que cuando usted dice chancletas, podemos decir sandals para masculino también. Yes, both. Is for female and male. Ajá. Es para ambos. Masculino y femenino. Mm-hmm. Hay un montón de cosas en inglés, digamos, que no llevan género. Por ejemplo, si se han fijado en español, hay un montón de cosas inanimadas, por ejemplo, que llevan él o ella. Perdón, él o la. La montaña. El volcán. Quiero ver. La casa. Ajá. Ajá, la casa, la silla. El comedor. Ajá, el departamento. Ajá. Es hombre, ¿verdad? Pero, ajá, es hombre y mujer. La silla es mujer, ¿verdad? Yo sí, no sé por qué, pero así lo asociaba yo para aprenderme esas cosas. Pero en inglés no. Hay la mayoría de cosas, y me atrevo a decir que el 99% de las cosas no tiene género. Y a lo mucho que vamos a utilizar es el da o el de. Sí, Tania, dígame. No he visto su manita, perdón. ¿Y wearing para qué se utiliza? ¿Sí? Uh-huh. Vaya, ese es el mismo verbo de wear, pero este es en presente continuo. Por ejemplo, cuando yo digo, estoy usando un suéter porque hace frío, yo utilizo el verbo wearing. Using a sweater. Perdón. Le estoy diciendo que no se ocupo. Using it. Perdón. I'm wearing a sweater. Es presente continuo, ¿verdad? Estoy utilizando un suéter porque hace frío. Sí, Rogelio, dime. No sé si está en silencio. No le escucho. ¿Levantó la manita, Rogelio? No. Sí, sí. A ver. Una consulta. Dime. Como dice que se usa el use para herramientas. Ah, sí, sí, sí. O algo que no vamos a utilizar, digamos. Pero, por ejemplo, en el caso de hay unos cinturones porta herramientas, digamos. No sé si se ubica qué tipo de cinturones, donde van un montón de ganchitos. El martillo, ajá. Ajá, ese bueno, sería con use o con wear. Ahí sería wear, porque el cinturón sí se lo va a poner. Pero lo que, por ejemplo, las herramientas ya no serían wear, porque las herramientas serían colocaditas en el cinturón. Ajá. Okay. Ajá, ahí sí ya sería use. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí. I wear a belt with my tools. Punto. Utilizo un cinturón con mis herramientas. And I use my tools to fix my house. Uso, lo vamos a poner aquí abajo. Uso un cinturón con mis herramientas. Y uso mis herramientas para arreglar. Así quedaría. Entonces, el primer wear es porque si usted va literalmente en el pantalón, por ejemplo. A veces caben en las cinchitas del pantalón y a veces se pone encima de la ropa, ¿verdad? Porque tiene que quedar como colgadito. Pero siempre, en ese caso,
siempre sería wear porque es un cinturón. Siempre lo utilizamos. By nosotros. Pues. Okay. Excuse me. Y en el caso del bolsón, ¿sería use o wear? Bolsón, la mochila. Ay, me agarré en curva ahorita. Quiero ver. No, no es wear. No es wear, es use. I use my backpack. Sí, porque en sí, la mochila, usted puede andar sin la mochila, pero legalmente no puede andar sin camisa en la calle. Ajá. Bueno, se la van a llevar preso. Ajá, pero la mochila, yo me la quito, la pongo una sillita, está bien, me la vuelvo a poner. So dice use. I use my backpack. Es okay. El verbo use. Mm-hmm. Digamos, con cosas así. Como la ropa, pantalón, zapatos. My shoes. Ajá. Ajá, shoes, all those things. Mi sombrerito. Ajá, todo eso. Cuando voy al campo. Ajá, entonces vaya. Ajá, el sol, usted se tiene que cubrir del sol. O sea, usted puede andar sin la gorra, pero va a andar con un dolor de cabeza más tarde, del gran solazo, ¿verdad? Ajá, so you wear a cap, a hat. ¿Verdad? Para ir a cortar los elotitos. Ya me dio hambre de elotito, qué barbaridad. So you use a cap. Yeah, you wear a cap. Ya estoy con el use otra vez, perdón. You wear a cap para protegerse del sol. Ajá, todas esas cosas, ítems de ropa, todas esas prendas de ropa es wear. Wear. Para lo demás es use. Okay. Mm-hmm. You're welcome. All right, so far so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Awesome. Yes. Chivo. Ah, pues, lo que vamos a hacer, déjeme solo mover esto para arriba, un poquito. Y lo que vamos a hacer ahorita, que vamos a escribir la mayoría de prendas de ropa que están en el, bueno, vamos. Podemos escribir todas las prendas de ropa para que practiquemos la pronunciación. Y luego la práctica sería que ustedes compartan en el grupo en el que van a ser asignados las cosas que ustedes utilizan, utilizaron o utilizarían si estuvieran trabajando, si estuvieran en su casa, si estuvieran paseando o las prendas de ropa que más les gusta. Por ejemplo, hay personas que no les gusta... Bueno, personalmente a mí no me gustan las faldas. A mí me gustan más los pantalones. So I will say I wear pants at home. Yo utilizo pantalones en mi casa. I wear shorts at home. Yo utilizo shorts en mi casa. Ahora, ¿quién se recuerda las prendas de ropa que... o un par de las prendas de ropa que aparecieron en el video? Perdón, ¿y en el caso del video? Pero solamente en el caso del video, ¿a dónde es que está? Que yo no lo vi. Es la sección 4.1. Es la primera de la sección 4. Okay. Se me saltó la 4.1. No, mentira, no se preocupe. Ahorita lo estamos viendo. Pero es la 4.1. Okay. Quiero asegurarme. Sí, ah, pues sí. La 4.1 es. Perfect. Okay. Awesome. All right, me dijeron jacket. What else? Shorts. ¿Alguien más dijo otra cosa pero se cortó? Tie. No entendí, perdón. ¿Cuál fue la otra? Jeans. Ah, dress, jeans. Tie. Bot. Ajá. No. Ajá. ¿Cuál, perdón? No. Corra. Ah, sí. Hat. Cap. Cap. Hat también. Está ahí hat. Ajá. T-shirt. Ajá. Short. Skirt. T-shirt. Skirt. T-shirt. ¿Qué la palabra más? Ajá. Blues. Pants. Ajá. Coach. Blouse. Blouse ya está.
Low heels. High heels. ¿Qué más? Sneakers. Sneakers. Ajá. Pijamas. Pijamas. Rogelio. Sí, una consulta. Bueno, t-shirts son camisas, ¿verdad? Pero por lo menos en español tenemos una diferencia entre una camisa tipo polo, una sudadera o una tipo camisa, ¿cómo le llaman? Playera también se le llama, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia o todo es t-shirts? No, no todo es t-shirt. La t-shirt es, creo que la conocemos como camiseta. Son las camisas manga corta, pero que no tiene cuello, sino que son como ese tipo de cuello normal y es camisa manga corta. Sí, creo que camiseta le decimos. T-shirt es camiseta, camisa normal, como la que nosotros le decimos, tipo polo, es una shirt. Quiero ver la que son de tirantes, la voy a escribir. Shirt es como que nosotros digamos camisa tipo polo. Esta shirt es una camiseta. Las que son, que es una camisita de tirantes. Ajá, eso se le dice. Las camisas centro. Esas, gracias. Camisa dentro es un tank top. Quiero ver qué otras hay. Cecilia, papá. Ahorita de esas tres me acuerdo. Pero siempre hay diferencia, igual que en español. La t-shirt es la normal, la que venden así, normal. La camisa tipo T, sin nada más. Puede tener o no puede tener estampados. La shirt es la que nosotros conocemos como tipo polo, la que tiene cuello. Y siempre es manga corta. Pero también shirt puede ser una camisa formal. ¿Cómo le dicen esas camisas? A las que son manga larga y son tipo formal. De vestir. Gracias. Ajá. Darle camisa de vestir. También puede ser esa. Tank top, si es exclusivo para una camisa centro, ya sea para hombre o para mujer. Esta es unisex, unisex. Porque están, por ejemplo, las de mujeres es un tirantito, literalmente. Y la de los hombres es un poquito más largo, el tirantito, los centros. Pero se utiliza para hombre y para mujer, el tank top. Quiero ver, y hasta ahorita solo son mis cuernos. Pero sí siempre hay diferencia, como en el español. Ok, thank you. You're welcome. Quiero ver, creo que ya estamos con todas las cosas que aparecían. Ah, ¿saben qué hace falta? La bufanda, scarf. Scarf. Quiero ver. Gloves, shorts, socks. Calcetines, no me han dicho. Socks. Y creo que los trajes de baño, swimsuits. Boots, falda. Ah, bien. ¿Vale? Falda sería scoot. Sí, por aquí lo pusimos. Aquí está. All right, so, no sé si conocen la traducción de todas estas prendas de vestir o gusten que se las ponga aquí a un ladito. Sí, póngalas, porfa. Sí, bueno, entonces, coat es abrigo. Por cierto, los tacones, hoy la gente solo le dice, se conocen como high heels, pero hay gente que solo le dice heels también y le entienden que son, que están hablando de los tacones. Sí. Estos son pantalones, zapatillas.
o zapatos deportivos, pongámosle deportivos. Pijamas. Nosotros le decimos pijama. Scarf es bufanda. Shorts es un pantaloncillo, pero si se fijan, nosotros también le decimos shorts, solo que no le decimos shorts. Hay gente que le dice chor, ¿verdad? Nunca he escuchado esa palabra. Ya sí le decimos. El pueblo sí. Abrigos, por ejemplo, el raincoat y el coat no los utilizamos. Se utilizan sobre todo en climas bien templados, porque solo la ropa no lo puede mantener calientito a uno. Lo vamos a ver, pero honestamente aquí no lo utilizamos. Teacher, vestido así. Dígame. En el caso del short, también puede ser pantaloncillo corto. Sí, pantalón corto también, en lugar de pantaloncillo. Ajá. Jeans. Bueno, lo conocemos también como jeans, pero el tipo de tela se llama mezclilla. Mezclilla. Mezclilla, creo. Gracias, clases. Mezclilla. Siempre se me olvida. Corbata sería tie. Botas. Gorra. Corbata. Y puse dos veces shorts. No me había fijado. Vamos a borrar. Skirts es falda. Por cierto, hablando de gorros, hay otros, les mencionaba la otra clase también, de que si ustedes por motivos de derechos de autor no les puedo enseñar las imágenes, pero los invito a buscar, de que si buscan beanie, son los gorros que nosotros conocemos como gorros. No sé si se han fijado los gorros que son como de lana, para el frío, que uno se pone. Ajá, que son así. Y no tengo ninguno en la mano para enseñarles. Pero estos beanies son los gorritos que nosotros ocupamos para el frío. Sí, Bridget, dígame. Teacher, la semana antes de salir de vacaciones, usted nos dijo que nos iba a dar un link para nosotros poder descargar un diccionario de inglés. Tiene razón, y se me olvidó. Antes de que vayamos a la práctica, se lo voy a mandar al chat. Y fíjese que, quiero ver, no recuerdo. Creo que sí tiene aplicación. Yo sobre todo lo ocupo en línea. Y lo genial de este sitio es de que le ponen, si usted busca cualquier palabra, por ejemplo, si usted busca run, de correr, le aparece la definición de correr, si es un verbo, si es un adjetivo, si es un pronombre, le aparecen sinónimos, le aparecen antónimos, le da un montón de ejemplos de oraciones. Ya se la mandé, por ejemplo, se llama Merriam-Webster. Es un diccionario gratis, no se pueden infringir derechos de autor porque es un diccionario que está disponible para todo el mundo. Así que ya lo mandé. Dime. Ahí dice raincoat es abrigo y coat es abrigo también. Sí, se puede traducir como ambos, solo que digamos el raincoat es para un impermeable. ¿Ha visto como los amarillos que utiliza la gente? Sí, yo lo ocupo. Pues podemos ponerlo así, podemos poner esa diferencia. Que este abrigo es para lluvia. Ah, un impermeable, lo podemos poner también. Impermeable. Ajá. Abrigo para lluvia o impermeable. Y el coat es un abrigo que va encima de la ropa. Hay, por ejemplo, hay personas que utilizan sacos
Entonces, para no ensuciarse el saco, se ponen otro abrigo encima. En las películas sale eso un montón. Les digo las películas porque nosotros no acostumbramos eso acá. Sí, los hombres utilizan sacos porque no cualquier trabajo lo requiere. O sea, solo si no se lo quieren ensuciar, se quitan el saco, porque si se ponen otra cosa encima, más calor va a hacer. Sí, ¿verdad? Ajá. Así que es raincoat, es un impermeable. Ah, los amarillitos que tienen. De lo que yo ocupo. Ah, pues de eso, sí. Okay. Ahí nos modela uno mañana. No, mentira. Está de broma, entonces, sería entonces, el otro sería como para abrigo con estola de zorrillo. Sí, puede ser un abrigo que... así, uno largo, uno cortito. Ah, un abrigo en general. Ok, ok. Uh-huh. Thank okay. you. You're welcome. All right, so, aquí tenemos la definición, la traducción, perdón, de cada uno de ellos. Vamos a practicarlo rapidito y luego nos vamos a ir a la práctica en grupos. Vamos a tener más o menos 20 minutos para practicar las oraciones. So, repeat after me. You choose if you want to have the microphone open or closed. Repitan después de mí. Ustedes escogen si quieren tener abierto o cerrado el micrófono. Es opción suya. Por mí no hay problema que lo tengan abierto. Ok. So, repeat after me. Are you ready? ¿Están listos? Yes. Amazing then. So, repeat after me. Jacket. 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 Perfect. Shorts. 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 Raincoat. 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 Dress. 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 Jeans. Jeans. Tie. Boots. Boot. Cap. 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 Hat. 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 Skirt. 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 T-shirt. T-shirt. Blouse. Blouse. Coat. Blouse. Coat. Gloves. 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 High heels. High heels. O solo heels. 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 Pants. Pants. Sneakers. Sneakers. Pajama. Pajamas. Pajamas. Shirt. 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 Tank top. Tank top. Scarf. 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 Socks. Scarf. Socks. Socks. Swim suits. Swim suits. Swim suits. Perfect. Vamos una vez más. Jacket. 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 Shorts. Shorts. Raincoat. 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 Dress. 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 Jeans. 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 Tie. 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 Boots. 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 Cap. 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 Hat. 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 Skirt. Skirt. T-shirt. 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 Blouse. 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 Coat. Coat. Gloves. 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 High heels. High heels. High heels. 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 Pants. 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 Sneakers. 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 Pajama. Pajamas. Pajama. Shirt. 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 Tank top. Tank top. Tank top. A scarf. 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 Socks. 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 Swim suits. Swim suits. Perfect. Bikini.
Finish, yes, awesome. So the practice for today, guys, is that you will share with the group the clothing items you like to use, but some work or someplace else. Practica es de que van a compartir con el grupo que les toque las prendas de ropa que usan en casa o algún otro lugar. O algún otro. Perfect. So, you will use, sí, dime. Perdón, y yo que yo trabajo con cuidando niños, entonces yo uso un tipo de camisa como bata que traen, así como las de las enfermeras. ¿Cómo se diría esa camisa? Tipo de camisa. Es una bata. Dice que las batas también le dicen coats. Ajá, le dicen, pero sí, es coach también. Esto también se puede traducir como una bata. Bata de médico, bata de enfermera. Ajá. Bata en general. Abrigo o bata. Ajá. Gracias. Ya saben. Ah, pues puede poner este. I wear a coat at my work. Yo utilizo una bata en mi trabajo. Gracias. Ya saben. ¿Alguna otra pregunta? Voy a guardar una imagen. Y antes de que nos vayamos, se las voy a enviar al WhatsApp. Yo quiero saber si cuál es la diferencia entre jeans y pants. No me quedó claro eso. Sí. Pantalones es la tela de algodón en general. Por ejemplo, los pantalones de vestir. Sí, los pantalones de vestir son pants. Jeans es el pantalón mezclilla. No importa si es azul, verde, negro. Esos son esos tipos de pantalones. En inglés sí los diferencian. Por ejemplo, nosotros le decimos pantalón, incluido el jeans. Ajá. Pero allá pants solo son los pantalones de vestir. Jeans es la tela tipo mezclilla. Chivo. Dina, dígame. Sí, teacher, una pregunta. ¿Y los pants, que nosotros le llamamos pants, que son como los pantalones de para hacer ejercicio, cómo sería? Sí, se me había olvidado hacer la diferencia, pero excelente pregunta. Se les dice joggers. Uy, espérame. Es pantalón deportivo. Por ejemplo, nosotros les decimos pants a los pantalones deportivos. Y pants literalmente pantalones. Ajá, les decimos pantalones a los pantalones. Pero a los pantalones deportivos se les dice joggers. Hay otra palabra, pero es más conocida por jogger. Está leggings también, pero leggings sobre todo para, ajá, es una licra, es más delgada, y sobre más todo son las mujeres, ajá, más pegada al cuerpo, y sobre todo las mujeres lo ocupan. Los hombres lo utilizan también, sobre todo cuando es gimnasia artística, si se fijan, porque necesitan más libertad de movimiento, pero de ahí en general casi no se ocupan las licras. Pero sí sería casi todo el tiempo. De veras, es que son más cómodas, dicen, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ah, pues es por eso, como hay más libertad de movimiento. Por ejemplo, todos esos deportes lo utilizan. Si se fija en las Olimpiadas,
casi todos los participantes utilizan leggings, por lo mismo. Ajá. Yes. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Thank you, teacher. You're welcome. Okay, then. Entonces, vamos a separarnos por grupos para que tengan espacio suficiente de practicar. Lo vamos a hacer, 5 grupos. Vamos a tener 15 minutos más o menos para practicar. Y ya saben, si tienen alguna pregunta, en la parte de abajo está el símbolo de pregunta, le dan clic ahí y yo me muevo para donde necesiten ayuda. Ok, so let's go ahead and practice. Okay. Fuentes, pero tienen. Ok. ¿Y yo cómo aparezco, Tania? ¿Por Silvia? No. Sí, María Silvia de Ram. Ok. Vale, chivísima. Bueno, entonces, si gustas, creo que íbamos a armar oraciones con el verbo use, algo así, y el where, ¿verdad? El where estoy yo utilizo, digamos, bueno, yo como ropa. Como la ropa y el verbo use, ¿cómo se pronuncia? Como, use es para como objetos que se utilizan para trabajar, digamos. Por ejemplo, yo armé 2 mientras ella estaba explicándonos, ¿verdad? Y yo puse 2, digamos, ella usa tacones para bailar. She wears heels to dance. Esa sería una. Y ahí ya estamos poniendo el verbo usando, ¿verdad? O usar. Ella usa tacones para bailar. Pero en cambio la otra sería, yo uso guantes para limpiar el jardín. Entonces en esta sería, I use gloves to clean the garden, ¿verdad? Sí. Ok. Algunas más que tú quieras agregar, aparte de las que yo ya estaba armando desde antes. Yo iba a decir, I am... Here se dice, ¿verdad? O her. ¿Cuál? Para decir como prenda de ropa. Ajá. Es her, ¿verdad? Sí. Ah, pues I am her short at home. Sería. Yo uso shorts en casa, ¿quieres decir tú? Ah, pero entonces el verbo, quiero ver, no es her, sino que es como wears. Ajá, wears. Wears, porque el otro es, en el verbo continuo es wearing. Entonces aquí sería el wears. She wears heels to dance en el mío. Y el tuyo sería, I wears, dijiste shorts, ¿verdad?
Uh-huh. Ah, sí. Entonces, I wear shorts the house. No, no, the house, no. Our home. ¿Casa? Quiero ver. Escribímelo, Tania. Ahorita. Quiero ver quién más están. Rodolfo. Rodolfo y Vilma, ¿quieren agregar algunas oraciones con el verbo use y el wears? Tania. Pero mi mamá no, ¿por qué estás allá? Tania dice, no sé si sería así. Espérame, I wear shorts at home. I am. Uh-huh. Pero pantalón sería el, en este caso sería el jeans. No, yo puse short, cortos, pantaloncillos, como dijo la teacher. Ah, ok. I am wearing shorts at home. Katy. Papá, yo trabajo en el líder. ¿Ah? No, papá, yo trabajo en el líder hasta allá. Okay. ¿Quién más? Quiero ver Vilma. Hola, Vilma. Quiero ver qué dice Rodolfo. Rodolfo dice, I get up in the morning. I wear shorts, the shirts y underpants. ¿Puedes hablar, Rodolfo? No puede hablar. No. Matías. Hi. Good evening. Hola. Rodolfo. Yes. ¿Me puedes decir en español que el significado de la oración que tú nos has puesto? ¿Cuál de las dos? When I get up in the morning, I wear shorts, the shirt and underpants. Cuando me levanto por la mañana, yo uso shorts, camiseta y calzoncillos. Ah, okay. Short, camiseta, calzoncillos. ¿Quieren agregar alguna oración con el verbo use?
I am use pencil. Yo uso un lápiz. Ajá. Para escribir algo así. O para la clase. No sé cómo se. Busca el significado para la clase. Bueno, clase es clase, pero para. Para. Ok, quiero ver. Quiero ver, Vilma, ¿cuál es corbata? Vilma, entonces sería... Yo uso lápiz para la clase. Allá. Use pencil for class. ¿Cómo? ¿Verdad? I am use pencil for the class. Aquí me sale tú con. I am use pencil for the class. Yo puse así en español. Is back, ya casi regresan todos. Cinco segunditos. Teacher, dime. Como grupo tuvimos una duda, no sé ahí si usted nos despeja. ¿Los aritos entran en use o where? Where. Sí. Where. Sí. Ah, okay. Porque es. La pulsera y los relojes, igual. Sería también. Igual. Ah, ok. Uh-huh. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Awesome, then. Sí, todos los accesorios, digamos, sean relojes, pulseras, anillos, aritos. ¿Qué otra cosa? Sí, todo lo que sea accesorio. Los lentes. Collares, lentes también, ajá. Todo eso entra en el verbo wear. Uh-huh. Aún. Okay. Cosas así como, por ejemplo,
que puede ser considerado como una herramienta, por ejemplo, los cascos para los sitios de construcción, eso también entra en wear. Aunque sea una herramienta, siempre se utiliza wear porque se necesita. Por ejemplo, en ese caso, porque si hay un accidente, se previene que pase algo más peligroso. Uh-huh. O, por ejemplo, los ¿sí? Sí, perdón, perdón. Igual los cascos de moto o casco de bici, porque exacto, es parte de la protección, ¿verdad? Es wear, entonces. Correcto, en ese caso es wear. Ajá, porque es parte de tu protección, así como dijiste. O los chalecos reflectores, creo que se llaman, que los utilizan los agentes de tránsito, o aún las personas del MOP en la noche. Yo he visto que cuando me ha tocado salir en la noche en una emergencia, y ahí hay personal del MOP trabajando, arreglando las calles, veo que tienen sus chalecos reflectores. Eso también entra en wear, aunque sea una herramienta. Uh-huh. Digamos, si es herramienta, pero nos protege de un accidente, entonces se utiliza wear, como el casco, el casco de construcción, el casco de moto, el casco de bici. So, yes. All right, guys. How did you feel practice? ¿Cómo sintieron la práctica? Good? Very good. Very good. Awesome. Well. Perfect. Very good. Good. Very good. Awesome, then. So, yes, remember that when you are using a sentence, cuando estamos haciendo oraciones, solo debe ir un verbo, ¿verdad? El sujeto, el verbo, en este caso sería use o wear, dependiendo qué es lo que queramos decir. Y luego iría el complemento, en este caso, por ejemplo, I wear boots at home. Yo utilizo botas en mi casa. No, por dar un ejemplo, no uso botas en mi casa. uso chanclas en mi casa. Uso sandales. Imagínense, gran ruido en la casa. So, yes. So, estas botas cuando vaya a la USA, a los United. También. No mucho cuesta quitárselas en aeropuertos y mover con chanclas. Sí. So, yes. All right, guys. So, I'm happy that you were able to practice. Me alegra un montón que hayamos tenido oportunidad de practicar. Esto es lo ideal, ¿verdad? Para que ustedes sepan ya cómo comunicar todas esas cosas. No solamente esto, porque no solo de esto van a hablar, pero que ya tengan la soltura de cómo decir todas estas cosas, ¿verdad? Cuando estén hablando con alguien, que sea más improvisado. Porque acuérdense que cuando tenemos conversaciones, por ejemplo, que estamos teniendo ahorita, bueno, solo yo estoy hablando, pero yo no lo escribo y luego se lo pongo a decir, sino que ustedes me hacen las preguntas así en el aire y así tenemos que responder. Así vamos a responder en el futuro en inglés también. All right? So, if there is no other question, si no tienen alguna otra pregunta, thank you very much for joining today. I hope to see you tomorrow. And take care, guys. Yo tengo una pregunta. Bye, teacher. Hi, teacher. Hola, José. Good night. Bye-bye. Solo que se desconecten o usted me dice ahorita. Ajá. Good night, teacher. Good night, Brigitte. Good night, teacher. Bye. El caso de... Vamos a seguir ahorita siempre en el módulo 1. Porque a mí me decía Flor, bueno, en el caso mío ya me dieron el primer diploma. Ah, perfecto. Ajá. Vamos a seguir siempre en el módulo 1. No, el siguiente sería módulo 2. Siempre es principiante, módulo 2. En el 2. Ah, ok. Uh-huh. Pero siempre entonces, ahorita vamos a estar en el 1, siempre. Sí, ahorita hasta el martes de la otra semana continuamos en el 1, aunque ya tenga el diploma. Porque no hemos terminado todavía las clases, sí. No, no, ajá. O sea, para mí está bien porque realmente, bueno, yo aunque ya saqué el diploma, yo siempre entonces, todo lo que me falta, porque hay cosas que igual no he terminado, ¿verdad? Ah, ok. La voy siguiendo, siempre en la plataforma. Sí. Para ir practicando. Perfecto. Ajá, vaya, y le sirve, ¿verdad? Es más práctica, ¿verdad? Aunque ya lo haya visto, este repaso es mucho mejor, ¿verdad? Porque ya lo vio, entonces ya se va quedando más información viéndolo una segunda, tercera vez. Ajá. Ok. Ah, okay. Pues sí, esa es mi pregunta. Perfecto. Thank you. Good night. You're welcome. You're welcome, Jose. Good night, teacher. Take care. Good night, everybody. Thank you for staying. See you tomorrow.
Good night, teacher. Good night, Javier.